cortaste el pelo? Un tipo ganó 10 millones de pesos con los números de siempre, ¿eh? Ya te dije, Seba, algunos nacen con estrella y otros nacemos estrellados, eso hay que saberlo. Bueno, y para todos esos le dejamos esta canción de la banda Estrellados. Bien. El palo es para cuando pintás el techo, papito. Dale, cambiate que nos vamos. Chao, pibe. Mañana a las 7, ¿eh? Ramón, ¿puede ser lo de la semana pasada? ¿Qué? Lo de la semana pasada, ¿podrá ser? Ah, sí. Te voy a dar un poquito, ¿viste? Porque no tengo mucho. Me bicicletearon bastante, ¿viste? ¿60? ¿Te sirve? ¿Eh? Sí. Escúchame, mañana a las 7. ¿Eh? Así le metemos pata, quieren que terminemos lo antes posible. ¿Viste cómo es? Te bicicletean con la guita y el laburo hay que terminarlo rápido. ¿Sí? ¿Eh? Chao, pibe. Hasta mañana a las 7, ¿eh? Sí. Walter, ¿cómo estás? Bien, cansado, hola. Bueno, mira, deja las cosas que yo mientras te sirvo la comida, anda. Buenas. ¡Ey, ey! ¡Che, che! ¡La cortan! No tienen 2 años. Ven a saludar. Hola. ¿Por qué no ayudan a la abuela, eh? En vez de estar peleando, como dos nenitos. ¿Cuántos años tienen ya? ¡Oh! Oh, ¿cómo te fue, Walter? Como siempre. Y bueno, mijo. El trabajo es el pan de cada día, ¿no? Sí. Pasa que el viejo me dice que el... No sé, me debe plata, que le tardan en pagar. Qué sé yo. Pero seguro que te va a pagar, ¿eh? Si mientras no se la guarde. El viejo ese. Pero Ramón es incapaz de hacer una cosa así. No seas mal pensado. Yo lo conozco. Seguramente le están pagando así, poco como él dice. Bueno, que se arregle. Abuela, no es mi problema. Además, no me sirve trabajar por migaja cada día. La plata vuela, ni la veo. ¿Vos sabés cómo es? Todo es plata, 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 plata. Bueno, bueno. No te hagas mala sangre. Si la plata va a volar igual. Walter, Waltercito, vamos. Ey, son las 8:30. 8:30. Toma. ¿Ya? Vamos, levántate, levántate ya. Sí, ahí voy. Vení a la cocina que te preparo otro matecito, vamos. Mm. Perdón, Ramón. Me quedé dormido. Discúlpame. No me sonó el despertador, no sé. No, pero no te puede pasar esto, viejo. Acá se arranca a laburar temprano. No, mirá la hora que es. Además, sí. Yo necesito a alguien que me dé una mano. ¿Vos no necesitas la guita? Sí, sí. Y bueno, vos sabés cómo es. Llegás tarde, se te descuenta el día, viejo. No, no, no. Me cortás las piernas. Sabés que lo necesito. Por favor. No me vuelva a pasar, te lo juro. Buah. Dale, pasá. Cambiate rápido. Y podete rasquetear eso porque este cuarto hoy tiene que quedar terminado. Va, va, va. Ramón. ¿Qué? ¿Puedo ir a comer algo? Ya son las 4 de la tarde. Bueno, dale. Pero no tarde mucho, voy a meterle, ¿eh? Dale.
¿Por qué estás triste? ¿Cómo? ¿Por qué estás triste? ¿Triste? No, no estoy triste. Estoy cansado de trabajar. ¿Hace locura? Memo, ¿no? ¿Qué hace, Memo? ¿Cómo andás, no? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Mirá la facha que tenés. Hola, señorita. ¡Jessy! ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué grande! Mirá cómo está. Mirá qué pincha. Che, ¿quién era la pendeja? No sé. Una pibita, no sé. Se ve que se me acercó por... Me vio medio bajón. Buena onda, veneno. Salvo con vos, mirá la calavera que tenés. Se espantó. Pero ¿cómo andas, loco? Tranqui. ¿Vos? Tranqui. ¿De qué te disfrazado, boludo? De pintor, boludo. Estoy haciendo una changa. ¿De pintor? Sí, me consiguió un amigo de mi abuela, ¿viste? Pero ya hay mala onda. ¿Por? Y le llegué tarde. Un poco la cagué, pero el chabón me descuenta, me quiere descontar todo el día. Sos un boludo. El laburo es lo primero que hay que saber cuidar. Sí, es verdad, pero me quitas las ganas, boludo. Te juro que no me puedo levantar a la mañana. ¿Sabes cuánto me paga? 80 mangos, boludo. La jornada de 10 horas. Te juro que no tengo fuerza para ir, boludo. No podés cobrar tampoco, hermano. Buscate algo mejor. Y sí, boludo. La última vez que estuve buscando estuve 3 meses sin laburo. Y yo vivo con mi abuela y mis hermanos. Mi abuela no da que limpie las casas, boludo. Limpió toda su vida, boludo. Ya está. Aparte todo es plata. Mis hermanos son chiquitos, boludo, pero... Todo es plata. Útiles, comida, guardapolvo, plata, 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 plata. Sale, sale, sale. Y no entra. Bueno. ¿Tenés hermanos? Sí, tengo 2. Un nene y una nena. Che, ¿pero qué hora es? ¿Van a ser 5:30? No, no. Soy un pelotudo. Voy a llegar tarde otra vez. Me va a matar el pintor. ¿Qué, ya te va? Sí, disculpame. Me pasa que salí a comer algo, boludo, y... Y me colgué un... No te preocupes, vení, te canso. ¿Tenés auto? Tranquil. Nah, wow. Ah, bueno. Che, increíble, ¿eh? Te felicito, hermano. Mirá vos, todos los chiches que tiene. Ping, 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 ping. No, tengo que ir a laburar. Dale, dejate romper las pelotas. Bueno. Pasate un día por mi bar. El Beso, ¿lo conoces? Me jodé, boludo. ¿Ahí es? Sí, pasé un montón de veces. Voy a ir, ¿eh? Pasate que te invito unos tragos y unos tiritos también. Bueno. Paga Dios, ¿no? Por supuesto. ¿Quién es? Soy yo, Walter. ¿Qué querés? Seguir. No la estás entendiendo, ¿eh? Te dije que vengas pronto y comes en 1 hora y media. Hoy te vas a quedar más tarde, hasta terminar la habitación. Llamó Ramón recién furioso, preguntando qué pasaba. Vamos, mira, yo le dije que estabas en camino. Dale. Está listo. Vamos. Ay. Perdóname, Ramón, me quedé dormido. No me sonó el despertador. ¿Otra vez la misma cantinela? Se quedó sin pila. ¿Qué otra vez al mediodía, hermano? ¿Qué querés hacer? Descontame las horas, pero ¿que te pagame. Descuente qué? Voy a contratar a otro, hermano. No, vos me ves cara de boludo a mí. Hacelo por mi abuela. Vos me ves cara de boludo. Tengo cara de boludo, pero no soy boludo. Me tenés las pelotas llenas, viejo. Con tu abuela, la reputa madre que te parió con tu abuela. Sé lo que quieras.
Gracias por esperar, abuela. Ay, Walter. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Sabes qué pasa? Mira, los nenes tenían hambre, pero sentate que ya te pongo un plato. Tanto les costaba esperar un poco más, abuela. Ahora tengo que comer solo como un perro, loco. Pero, ¿cómo saliste tarde? Yo pensé que te ibas a quedar a recuperar unas horas con Ramón, ¿no? Sí. Se enojó mucho el viejo, che. Viejo de mierda, me quiere descontar medio día. Mañana me paga la semana. Vamos a ver si se hace el piola ahí, ¿o no? Bueno, también él te consigue la changa y vos le llegas todos los días tarde, che. Con lo que me paga debería ir medio día, debería ir, abuela. Mirá. Está frío esto, abuela. No. Esperá que te caliento, esperá que... Encima vuelvo acá para que cada uno haga la suya acá. Total, yo me rompo el lomo gratis por ustedes, ¿no? ¿Cómo es? Oh, no, pero no hables así, Walter. ¿Qué te pasa? Nada. Yo también voy a hacer la mía. ¿Quién cayó al baile? Che, che, Charlie, te presento a mi amigo personal, el Chango Willy. ¿Qué hace, locura? ¿Todo bien? Che, mirá que me ha invitado VIP, ¿eh? Así que dale lo que pida. Che, ¿qué querés tomar? Una cerveza. Dame una cerveza. Bueno, todo. Pedite algo más polentoso, dale, ¿qué crees? Bueno, hacemos un fernet entonces. Dale, marcho un fernet entonces. Bueno. Che, linda, ¿no te vas a dar una vuelta que después te llamo? Bueno, chao. Chao. ¿Así que todo esto es tuyo, boludo? Mío, mío, no, pero digamos como que soy el socio, papá. Muy bien, muy bien. Te felicito. Es tu vida, papá. Sí, la verdad que sí. ¿Te acordás cómo jugábamos al fútbol antes? Qué linda época, ¿no? Sí. No nos importaba más nada, boludo. Cero responsabilidad. Lo mejor, boludo. Che, ¿te andas jodiendo mucho el pintor ese? Hay mala onda. Pero bueno, no sé. Qué sé yo. No tengo otra cosa, boludo. No tengo otra cosa. Che, ¿por qué no picamos algo así relajá un poco, dale? Dale. ¿Querés otro fernet? Y... ¿Uno más polentoso? Uno bien polentoso. Sí, ya, hacele un fernet polentoso a mi amigo, polentoso, boludo. Dale, dale. Tomá. Escúchame, yo tengo un laburo para ofrecerte si querés. ¿Sí? Mirá que hay 500 mangos, por un par de horas, ¿te va? ¿Qué? ¿Me estás cargando, boludo? ¿500 mangos? ¿En un día? Sí, boludo, ¿qué hay que hacer? Vos solo tenés que manejar. ¿Manejar? ¡Qué misterioso, boludo! Dale, decime qué tengo que hacer, boludo. Te firmo donde quieras si querés. ¿500 mangos, boludo? ¿Vos querés firmar? Sí. Linda, vení. Tomá, firman esta. Dale, boludo, firmá. Firmá, la concha de tu madre. Firmá ahí, dale, dale. Walter. Ahí la tenés, boludo. Trato hecho entonces, ¿eh? Sí, más vale, boludo, sí. Tomá. Ya está de palabra. Comprar algo a tus hermanos y una pinchita para vos, porque así me espanta la chiche. Sí. Gracias, boludo. Aténdemelo bien, ¿eh? Sí. Mirá que conocido mío, es un amigo. Disfrutá de la noche que recién empieza.
Tranquilo, papá. Qué gira, boludo. Qué gira. Hace rato no me divertí así, boludo. ¿La pasaste bien? Oh, de 10 puntos, boludo. 10 puntos. La verdad que sí. Bueno. Pará. ¿Qué? Toma. ¿Qué? ¿Qué es? La camperita, papá. Mira qué linda. Bueno, puede andar con esa campera de viejo que tenés, boludo. Bueno. Es verdad, pero bueno, ¿qué crees que? Che, comprate unas gafas también. No, pero toma, no la puedo aceptar, boludo, toma. No, quédatela. Ya te rompí las pelotas, toma. Me diste de todo. Es un adelanto, boludo, dale. Comprate la gafa, así la caretea por lo menos pintor. Dale. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por todo, boludo. Así pueden ser todas las noches, depende de vos nomás. ¿Qué hace? Lo mezclo. No, déjalo ahí. ¿Y qué hago? Nada, mirá. ¿Sabés qué? Toma. Lo que te debo. Tómatela. Ramón, acá falta plata. No, lo que te debo son las horas que laburaste. No. Es mucho menos de lo que arreglamos. ¿Me contaste 2 días enteros? Escuchame una cosa. Acordate bien lo que te dije. Te dije, los días que llegás tarde, se te descuentan. Y los días que llegaste al mediodía, olvídate. Sí, pero yo te trabajé el resto de las horas. ¿Trabajaste? Me tenés que pagar lo que me corresponde. Pero si no trabajaste nada, viejo. ¿Sabés lo que transpira la camiseta? ¿Cuánto me estás pagando la jornada vos? Pero qué jornada ni jornada. No laburaste nunca, viejo. Llegaste tarde a la hora que se te cantó la pelota, vení con los anteojitos y la camperita. Escuchame, Ramón, cagame lo que me debes. ¿Qué te pensás? ¿Que el bondi es gratis? ¿Quién te cree que soy? Mirá, flaco, esa es la plata que hay. Olvídate, ni hoy llegaste temprano. Así que me tenés la bola llena, así que tomátela, porque me vas a hacer calentar. Porque la querés toda para vos, ¿no, viejo de mierda? ¡La concha de tu madre! ¡Andate la puta que te parió, hijo de mil puta! ¡Concha de tu hermano, hijo de puta! ¡Pendejo de mierda! Hola, abuela. Sí, nada. Lo mandé a la mierda, porque es un viejo de mierda. Pisé mierda y la concha de su madre. Sí. Es un hijo de puta. ¿Qué querés que te diga, abuela? Me descontó 2 días enteros. Le trabajé, le hice 3/4, abuela. Le pinté 3/4 y me quiere descontar. Es una mierda, por eso te digo. Sí, llegué tarde un par de veces. No hablé giladas. No. ¿Qué vas a conseguir? No. Ya tengo algo mejor. Quédate tranquila. Sí, vos fumá. Bueno, Emiliano. Memo. Emiliano. Ah, ¿qué haces? Willy. ¿Qué haces, Memo? ¿Qué pasó? Nada, se pudrió con el pintor, boludo. No te drama. Vení. Vamos para adelante, así me contás bien. La pudrí, boludo. Me echó la mierda, me descontó la plata, pero no me importa nada, boludo. Pero es por eso. Vengo a decirte que contés conmigo, boludo. Confirmame para el laburo. Digo que te sirvió el adelanto que te di, ¿eh? Sí, ¿te gusta, loco? Es buena, ¿no? Bueno, pero contame cómo es la movida, boludo. ¿A quién tengo que ir a buscar? ¿A dónde? ¿Cómo es? Me dijiste manejar. Vos solo tenés que manejar, del resto es que se encarguen los demás, no pasa nada. Pero tirame un detalle, boludo. ¿Para qué es? ¿A dónde? ¿A quién tengo que buscar? Explícame cómo es la movida, boludo. ¿Viste las pibas al fondo? Pa, sí. Son pibas de la calle, ¿viste? Medio la buena de Dios. Sí. Nosotros, digamos, como que las rescatamos y le damos cabida para que laburen acá, ¿me entendés? Las más grandes suelen venir solas, ¿viste? Pero, ¿viste la pibita como la que estaba hablando con vos el otro día? Bueno, esa pibita como que le cuesta entender un poco cómo es la movida. ¿Cuál está hablando? ¿La de la plaza?
hacía esa rependeja, boludo? Además, estaba con la hermana. ¿De qué la rescatás, Memo? La rescato porque un día esto viene un flaco, las adopta, estas se enamoran en esa casa. Yo qué sé, boludo. Mira, el laburo es fácil. Hay que traerla para acá. ¿Te gusta? Bien. Si no, me devolvés la guita y te vas a tu casa. ¿Querés más guita? Hasta 1000 mangos te puedo ofrecer. Pero mira que este laburo no se lo doy a cualquiera. Porque si querés te volvés con ese pintorzucho de mierda o te quedas en la lona. Pará, Memo. Escuchame, Nero. Todo esto puede ser tuyo. ¿Estás o no? ¿Solo manejar? ¿Solo manejar? Sencillo. Está bien. Sí, 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 sí. ¿Sí? Estoy para atrás. Sí, yo sabía que podía contar con vos, loco. Bueno, listo. Tomá. ¿Qué es esto? Está en la esquina el auto. Las ONG que luchan contra la trata de personas estiman que este último año más de 700 mujeres y niñas fueron desaparecidas en Argentina para ser prostituidas. No hay datos oficiales sobre la cantidad de desaparecidas, aunque según el Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del año 2008 al 2012 se rescataron 3.465 mujeres y niñas. Todos podemos ser víctimas de la trata. Si conoces algún lugar donde se explota gente, denuncia. Tu denuncia es completamente anónima. No te calles. Decile no a la trata.